Ahora es un viernes de belleza que les mostraré qué voy a hacerme ahora. Hoy les mostraré cómo tengo la piel por causa del azúcar. Esto me lo causa el azúcar y cuando yo me descontrolo del azúcar, la piel sufre. Miren las consecuencias de mi piel. Si usted nota, la piel se reseca mucho, pero a la misma vez se engrasa mucho. Pero también mire mi cuerpo. No sé si usted lo alcanza a ver. ¿Cómo? La piel. ¿Ven? Toda la piel que se pone así. Acércalo más. Voy a comenzar con un pedicure para relajarme. Esta agua yo la preparo con agua caliente, jabón y uso también vinagre. El vinagre le va a ablandar la piel muerta de sus pies y desde le va a ablandar las uñas y le va a ayudar a cortar más mejor, a quitar cutícula, como esperando unos 15-20 minutos en remojo y le van a quedar unos pies excelentes. El vinagre nos va a servir como para no tener hongos o cualquier infección. Miren cómo quedaron los pies. Ya quedaron, ya no están blancos, con piel muerta, sino bien lisitos. Y no me juzguen, yo no me depilo los pies. Usted sabe que... Bueno, ahora me voy a exfoliar la cara. Me molesta un poquito esto con la cara. Este puede ser, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Lo que pasa es que les estoy enseñando porque quiero enseñarles que voy a hacer un exfoliante para la piel, para quitarme la piel muerta, ¿me? Eso, que se mira feito. No sé si lo alcanza a apreciar. Miren. La piel como se ha hecho, consecuencia del azúcar mal controlado. ¿Miren? Y también los puntitos se me hacen porque estaba saliendo afuera y parece que el sol me cae mal, que ha quedado mi piel bien sensitiva. Es que ahora me voy a lavar la carita, una carrerita. Tengo miel. Voy a echar una cucharada de miel, aproximadamente. Miel. ¿Ven? Este es para el cuerpo, para exfoliar todo el cuerpo y quitar la piel muerta. Esto les va a ayudar mucho. Casi necesito para este cuerpecito, usted sabe, cuerpito de uva, necesita más, ¿verdad? He echado 4 cucharadas de azúcar. Esto hace poco un poco duro por la miel. Yo voy a ocupar jabón. Yo lo uso de rosas. Huele riquísimo. Entonces ya cuando yo después lo he hecho. Manera que usted va a hacer una pastita. Uno que usted vaya necesitando. Yo le agregué 3 cucharaditas de azúcar. Mire la consistencia que tiene. No aguada, no dura. Y aquí, ya me meto a la aquí. Yo ya me mojé todo el cuerpo por cuestiones de privacidad de mi belleza. No puedo mostrarles. Pero aquí ya me voy a exfoliar el brazo. Bueno, ahora que ya salí del baño, mire. Si usted pudiera ver más, ya no se mira lo blancuzco. ¿Bien? Ahora que tengo la piel nomás media seca, nomás que le quede humedita, no tiene que estar muy seca su piel. Perdón. Vamos a ocupar este aceite.
aceite de almendras, miren, 100%. Si es de almendra dulce, mucho que mejor. Ahora se va a aplicar. Para que la piel la absorba mejor. Mira cómo le das el brillito. Y si viera la suavidad. Miren. Esto le queda una piel suave. En sus piernas. Eso. Y él lo va a absorber cuando se vaya secando más bien. ¿Sabe qué es bueno cuando usted hacerse esta exfoliación? 2 días antes de una depilación o de rasurarse. ¿No le pasa a usted que cuando se rasura o se depila, le salen los vellitos? Hay veces para adentro, porque la piel está tapando, la piel vieja está tapando el poro. Entonces ellos, en vez de salir así, se van incrustando otra vez y ya se hacen granitos. Ya me va a tocar depilación, ¿eh? Yo me los depilo. Y ahora que está cerrado todo, me lo depila mi hija. Antes me lo depilaba José. Pero, ni modo. Espero que hasta donde vayan viendo, les vayan gustando. Este es un momento para usted. Yo sé y entiendo que tiene niños y esposos, pero hay que consentirse. Y ya que los lugares están cerrados, de donde uno se puede hacer estas cosas, hay que hacerlo uno mismo, más económico también. Y es rapidito. Usted, porque ve que yo soy lenta, pero esto es rapidito. Con cosas que usted puede tener en su casa. No se vaya a echar en la cara, eso sí. Yo aquí me voy a poner una mascarilla también. Estos aceites no son necesarios. Esta preparación de 5 cucharadas de azúcar y 2 grandes cucharadas de miel. Y los aceites ese de lavanda, ese es opcional. Y el jabón, yo le echo jabón para que se haga aguadito, ¿eh? Porque si yo no puedo usar aceite, pero si usted que puede estar en la tina y no se resbala, de un solo puede echar el aceite. Aceite de cualquiera, de coco, del que tenga. Hasta este mismo, y usted se va restregando y a la misma vez se va aumentando. Ahora voy a probar por primera vez este tratamiento, que es efecto Botox. ¿Sabe? Para reafirmar la piel, ¿verdad? Usted sabe que como yo era más gorda y cachetón y todo, lo que he perdido peso, mire mi piel, tras que flácida, me cuelga más. Entonces dicen que esto es bueno. Ocuparemos un huevo, miel, una brochita, si usted tiene una más grande, mucho que mejor. Y algo con que batir el huevito. Yo no voy a ocupar todo el huevo, porque sería mucho. Entonces, vea. Solo le abrí un hoyito y voy a sacar un poquito. Solo un poquito. Como quizás la mitad de la clarita nomás. Mira. Mira. Ahí está. Que lo puede usted hacer un huevo, o si vas, lo puede guardar hacia la refri para hacer un huevito el otro día. También voy a ocupar papel higiénico. Puede ocupar papel toallas también, o hay unos pañitos que son de mascarilla, que son lavables, también las puede ocupar. Vamos a echarle al tanteo. Yo tantear una cucharada de miel. ¿Ven? Le voy a enseñar, permítame. Ahora lo voy a batir. Mire cómo quedó, como espuma. Ahora vengo y voy a comenzar. Hasta puede ser menos de la mitad del huevo, porque se hace, usted sabe, cuando se bate, él se hace un poquito más. Mire, solo se va a echar de aquí. En lo que es esto del ojo, no. Solo aquí, mire.
Vamos a ver, vamos a probar. Quiero probar esto porque usted sabe que mire cómo tengo la cara de rojita, como alergia. Como el sol me da como alergia. Entonces yo tengo mis cremas, pero cuando yo me las he estado echando siento un poquito como ardor. También lo puede aplicar con la mano si gusta. Acuérdate que esta parte también cuenta como del rostro. Como quedó ya. Procure no estar haciendo cara ni gesto porque se siente que se está como que si se está estirando, se siente la piel. Vamos a dejar que se seque aproximadamente de 20 a 30 minutos, depende del clima se va a secar. De preferencia si huevo tiene que estar helado para que sea, porque acuerde que es reafirmante el que estamos poniendo. Efecto Botox es el reafirmante de piel. Para lavarse se lava con agua más helada para que todavía funcione mejor. Bueno, ya pasaron más de 40 minutos, me lo dejé. Mire, ya secó. Ve lo que le digo, no tiene que estar erguidito, ¿ve? Porque yo me moví haciendo cositas y me lo arranqué este pedazo. Vamos a arrancarlo con despacito porque ahí le va a jalar el pellejito. Tiene que dejarlo secar bien, bien, bien. ¿Ve? Cuando me lo termine de quitar, me voy a lavar con agua bien helada y cojo con el jaboncito de que usted lava la piel. Ya sabe que la piel es de su cara, es como la del cuello y la del pecho. Bien, aquí me estoy lavando la carita. Bien, aquí porque me da ropicazón y usted sabe que mi piel es sensible. Se me he puesto rojo, pero eso se quita. Yo me lavo con este jabón de cara, mire, que es de noche. Es bueno, es para como usted le, cuando le sale mucha grasa a uno en la piel. En el próximo video les quiero mostrar lo que estoy haciendo para la papada. Usted mire. Y ahí les voy a dejar otra foto donde yo la tenía un poco más grande. Hay que tener nuestra toallita para solamente la cara, ¿verdad? Así es como me consiento. Mire, yo quiero que mire. Todavía no me he echado mi crema humectante. Y mire. Mire el brillito, qué bonito. Y si usted pudiera tocar, queda bien suavecita la piel. Eso sí que les va a jalar como los pelitos chiquitos a uno cuando se le seca bien. Porque sirve como una especie de peeling. Usted ya sabe que yo uso esta crema de colágeno también, que es muy buena para que le ayuda a uno a reafirmar bastante. Pero voy a echar poquitita. Siempre el cuello cuenta como parte del rostro de su cara. Y lo va a aplicar de abajo para arriba. ¿Bien? De abajo para arriba. El tratamiento usted lo puede hacer hasta 3 veces por semana. Y poco a poco usted va a ir viendo, o 2 veces por semana, funciona. Como cuando uno no se descuida, usted sabe que la piel lo siente. Yo me había dejado de cuidar mucho mi pielcita, pues. Usted sabe la tristeza y todo eso. Que la piel se me ha estado resecando mucho. Mire, ve el brillo ahora de la mano. Y lo bueno de este aceite es que no le queda pegajoso, sino que se le seca y queda suave. Me lo puede hacer 2 veces por semana o 1 vez por semana para su cuerpo, así como le enseñé. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido de algo de motivación. Los miro en el próximo video. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por darle un like a mis videos. Gracias por dejar sus comentarios. Yo también les deseo mucha bendición para cada uno de ustedes.
y nos vemos al próximo video. Bye.